Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola, PRIICA, contribuye a incrementar la disponibilidad de los alimentos y el acceso a ellos, y a generar bienes públicos internacionales mediante la investigación agrícola en Centroamérica y Panamá. El PRIICA fue financiado por la Unión Europea y en Costa Rica fue ejecutado por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA, y otros actores de los sectores público y privado de cuatro productos cadena: papa, tomate, yuca y aguacate, con el apoyo técnico del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Entre los resultados obtenidos del PRIICA en Costa Rica se encuentran la conformación de consorcios locales de investigación e innovación tecnológica agrícola, CLIITA, en comunidades rurales para la generación y validación de nuevas tecnologías y la aplicación de buenas prácticas y conocimientos, tecnologías e innovaciones divulgadas a través de los procesos de gestión del conocimiento que permitieron fortalecer las competencias de los beneficiarios. En cada consorcio se desarrolló un plan estratégico de innovación que integró el aprendizaje y las experiencias de los participantes y que orientó sus acciones de investigación e innovación. Existen diversos laboratorios de cultivo de tejidos con el interés de reproducir semilla limpia para incrementar esos rendimientos y también disminuir el uso de agroquímicos en estos cultivos. El cultivo ha dado un resultado excelente, tanto en producción como en follaje. En realidad es maravilloso ver una planta crecer y desarrollarse como va esto hasta el momento. Calculamos que en algunos materiales superan los 70, 80 toneladas por hectárea de producto fresco. Muy contento, yo creo que toda la gente que participó de nosotros mismos, porque vemos con mucho más posibilidades cada día que pasamos aquí de que podamos lograr los objetivos que teníamos desde el principio. Para la cadena de valor de yuca, los esfuerzos se concentraron en el desarrollo de una planta de procesamiento agroindustrial de yuca para la alimentación humana y animal, la validación de materiales genéticos de yucas amarillas y amargas, así como el desarrollo de productos agroindustriales a base de yuca. La agroindustria es una agricultura ampliada donde la posibilidad de dar un valor agregado a nuestros productos agrícolas es otra forma de ofrecerle al pequeño productor la opción de mejorar sus ingresos familiares, de forma tal que tendrían la opción de vender el producto fresco y también procesado en diferentes presentaciones. También hay que enseñarles que no solamente es producir, sino también hay que pensar en los costos de producción y en los costos de comercialización. Sí es posible capacitar a este grupo de personas que requieren de este apoyo técnico de gestión para poder tener una opción más de alimentar y sustentar sus familias.